Vamos de emergencia, amigos. Estábamos trabajando y nos avisan que hay un toro que está haciendo hinchar el estómago. ¿Sí? Eso se da por lo que la tierra está húmeda. El potrero está tierno. Sí, vamos a tratar de ayudar porque si no se nos muere. Ahí está, miren. Está medio hinchado ya, está mal. Tengo de otro lado, está dando la vuelta, está. Ya. Espera, espera. Ya. Ahí. Sacúdele. Se mete hasta acá. Ya no. Ahora esperemos que el remedio que se le dio haga un poco de efecto. El toro empieza a eructar, ¿sí? En estos casos el animal se llena de puros gases por la hierba, como les dije, cuando está tierna, ¿sí? Está tierna y está mojada. Entonces, no son videos planificados ni nada de eso. Es la vivencia que se pasa acá en el campo y lo duro que es la ganadería, como les había dicho. Entonces, miren, a veces pasan una persona o solamente las mujeres. Y a veces no pueden hacer el trabajo que hicimos de darle de tomar algún tipo de remedio. O cuando el toro está ya mal, se procede a punzarle. Acá se le llama punzar cuando se le mete un artefacto en la parte del estómago. Uno como un tubo. Y se empieza a sacar los gases del estómago. Entonces es un procedimiento como ya medio quirúrgico, se le llamaría acá en el ámbito animal. Sí, entonces, miren lo que se vive, lo duro que es la ganadería. A veces cuando se le muere un ganado, se pierde, no sé, una fuerte cantidad de dinero. No sé si se dieron cuenta, el toro ya empezó a eructar. Es un remedio que acá se ocupa y se tiene a la mano para este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, amigos, como les he dicho, bienvenidos al mundo del campo, al sacrificio que se hace a diario acá. Y por suerte, pues estuvimos para poder ayudar, ¿sí? Vamos a preparar un poco más, pero pese a que ya está eructando, si se dan cuenta. Entonces, amigos, esperemos que esto no pase a mayores. Ya nos vemos en un próximo video.